Hola amigos, bienvenidos a Art Magic. Mi nombre es Gustavo Raley y quiero mostrarte a través de este video una serie de rutinas y de efectos que puedes hacer con este nuevo producto, Art Magic. Prepárate, relájate y disfruta de este video, Art Magic. Bueno, estamos acá con Francisco, vamos a hacer un juego dedicado a las pinturas. Me gusta mucho, además de la magia, el arte. Y tengo acá una serie de pintores que te voy a mostrar unas pinturas. Tengo aquí un Dalí, Van Gogh, creo que se vean bien desde ahí. Todas las pinturas que tengo en una colección de cuadros realmente muy famosos. Tenemos aquí la Gioconda, ¿sí? Entonces me gustaría, Fran, que hagamos lo siguiente. Que estos cuadros, que estas pinturas, las mezcles. Bueno. Vas a mezclar un poquito, cosas que estén bien entremezcladas. Porque la idea va a ser la siguiente. De todas estas, Fran, vas a escoger libremente una. A libre elección, una sola. La vas a mirar, te vas a identificar con esa pintura. Y mostrar que la coloques... Por aquí la vamos a perder aquí. Viene en el centro de todas las pinturas, ¿sí? Cosa que esté bien perdida, bien entremezclada. Entonces, la idea va a ser la siguiente. Voy a colocar estas pinturas dentro de este sobre, que está por aquí, está vacío. Como ustedes pueden tocar, que no tiene nada, absolutamente nada. No hay nadie adentro, no hay nadie adentro, ¿hay alguien? No, nadie, ¿no? Nadie, nada. Entonces, dentro de esto van a ir las pinturas y aquí tengo el famoso poder mágico de todo pintor, que es este pincel. Los pintores pintan con su pincel, yo aquí tengo mi varita mágica como si fuese un pincel. Voy a intentar hacer lo siguiente. Voy a intentar descubrir la que vos has elegido de la siguiente forma, ¿sí? Colocando esto aquí, te pido por favor, Frank, que te concentres en esa pintura, ¿sí? Nada en esta mano. Nada en esta mano y quiero que veas bien que a veces la magia puede pasar lentamente aquí en mis manos. No llevo nada más que esto. Sale una pintura, quiero que se vea en cámara. Solamente una pintura, no tengo nada más que dos manos. Una pintura y me gustaría que me diga, Fran, si realmente el Van Gogh, ese cuadro que has elegido así, puedes sacarla y se hace simplemente eso con una pintura. Un pincel, un sobre y seis tarjetas. Muy bien, pincelada mágica. Vamos a hacer un juego con un pincel y una serie de pinturas de diferentes autores. Sí, que tengo varios autores, varias pinturas famosas, conocidas por todo el público. Y me gustaría, Frank, que de estas pinturas elijas libremente una. O sea, es que cada persona se ve reflejada e identificada además por una pintura. Yo no sé cuál es tu pintura favorita, pero de estas vas a elegir, sin que yo vea libremente una, con la que más te sientes identificado. Mírala, sacala, a libre elección, mírala bien, la vas a mostrar en cámara, cosa que el público pueda conocer cuál es tu cuadro preferido. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es perderla por el centro aquí de las demás pinturas. Okay. Es más, se puede mezclar. Ya que hagas una mezcla, que las mezcles bien. Porque voy a intentar, Fran, adivinar cuál es tu cuadro preferido. ¿De qué forma? Con el pincel mágico, pincelada mágica. Así que vamos a hacer lo siguiente. ¿Era esta? No. No, perfecto. Es importante que no esté aquí a la vista, ¿sí? Que esté en el centro perdida. Un pincel, aquí en el centro. Yo te voy a pedir, por favor, Fran, que te concentres en la que has sacado. Miren bien aquí y vamos a ver si podemos hacer
un poco de magia, yo no llevo nada en las manos, solamente un pincel, y que lentamente suba una pintura y me diga si es el Van Gogh la pintura que se elegía. ¿Es Van Gogh? Amigas, amigos, pincelada mágica, una lección formidable. Bueno, muy bien, un nuevo juego de Art Magic para ustedes. Tengo una serie de pinturas que ya te mostré anteriormente con diferentes autores. La Gioconda, tenemos un Picasso, un Van Gogh, Dalí, todos ya las han visto antes. Mostré que por favor, Fran, que las mezcles. Acá nuestro mezclador oficial de cartas, Fran, las está mezclando perfectamente muy bien. Y me gustaría, Fran, que de todas estas elijas una libremente, que elijas una que te reflejes en esa pintura, que te veas identificado en esa pintura, ¿sí? Mostrarla en cámara, por favor. Muy bien, Fran. Bien, entonces la idea va a ser la siguiente. Colocala aquí en el centro. La vamos a perder en el centro de estas otras pinturas, de estas obras de arte, ¿eh? Bien mezcladas, bien mezcladas. Y vos te darás cuenta que estas pinturas tienen un pequeño orificio, un pequeño agujero. ¿Para qué esto? ¿Para qué? Por lo siguiente. Yo aquí tengo el famoso cordón mágico. Voy a intentar de esta forma, tenerlas aquí por favor, enhebrar estas pinturas por este agujerito que está por aquí. Esto es para dejarlas en protección tuya. Cosa que nadie las pueda usurpar ni robar. Ahí está. De esta forma es imposible poder sacar una del centro sin necesidad de sacarlas para afuera. Es imposible. Además, estas pinturas, Fran, te las voy a colgar en tu espalda. De esta forma. Ahí está. Para que nada ni nadie las pueda sacar ni robar. La mejor forma de cuidar una pintura o una obra de arte es esta. Ahí está. Pero, siempre y cuando uno sea mago, lo puede llegar a hacer. Para mostrar que mostremos en cámara, que están todas aquí enganchadas, enhebradas, perfectamente todas. Así que voy a pedir por favor, Fran, que te concentres en la que has sacado. Yo simplemente, con mis manos, aquí en la espalda, voy a intentar, por un segundo nomás, descubrir la que tú nos sacaste. Déjame ver. Sí. Creo que ya está todo bien. Fran, te voy a pedir por favor que muestres y que te fijes si entre esas está tu pintura. No está. No está. Fíjate que todavía sigue atado el cordón aquí adelante. No tiene ningún corte. Mostrar que nombres en voz alta. ¿Qué pintura sacaste? El Van Gogh. Fran, date vuelta. Quiero mostrarles que justamente atado y enhebrado aquí en el cordón está una sola pintura y es el Van Gogh. Fran, para vos, de recuerdo, muchísimas gracias. Hasta la próxima.